Buenos días, amigas. Bueno, hoy es miércoles, son las 11:30 de la mañana y acabo de hacer el segundo viaje al cole, aparte de dejarlos esta mañana, evidentemente, porque resulta que me han llamado del cole la seño de Julieta, que se ha manchado el pantalón y no tenemos pantalón de cambio. Y claro, culpa mía, porque se ve que en el último cambio que le hicieron del cole, pues se me olvidó volver a meterle el cambio de ropa. Tenían de parte de arriba sí, pero pantalón no. Que pantalón pues normalmente es lo que más se suele manchar, si hay alguna fuga de pipí, de caca, o si se tiran al suelo y se mancha en un charco, o yo qué sé, mil historias. Así que pues nada, me he tenido que venir en un momento al cole a traerle el pantalón de cambio. Digo, hoy que estaba yo desayunando tan tranquilamente. Yo cuando estoy tan tranquilamente que ya tengo todo hecho, no tengo gran cosa por hacer, algo pasa. Algo pasa para no descansar, para no estar quieta. Algo tiene que pasar. Y nada, pues eso. Pero bueno, no me importa, en un momentillo se los traigo. Lo que pasa es que me ha dado pena. Pena porque claro, me ha visto Julieta y ella súper contenta, que se pensaba ya que se iba para casa. Y claro, cuando ha visto que le he dado el pantalón a su seño y se la ha metido para adentro, ella se ha quedado como en plan, oye, no, que yo me voy con mi madre. No se ha quedado llorando, pero se ha quedado en plan la cara de ¿qué? ¿Para qué vienes a verme si no me recoges? Pobreta. Pero bueno, no pasa nada. Ya quedan menos días para terminar. Estamos a mitad de semana. Estaba yo desayunando el bizcocho que hice ayer con un café. Que por cierto, el bizcocho de verdad, no es que lo haya hecho yo ni nada, pero es que me ha quedado buenísimo el de sin gluten. El otro de chocolate no lo sé porque yo evidentemente no me lo he comido. Los peques dijeron que estaba muy bueno, pero el de sin gluten está buenísimo. Le doy un toque en el microondas, no lo llevo a calentar, sino un toquecillo, y queda riquísimo, oye. Está muy muy rico. Y ahora, pues ya que estoy por aquí, creo que voy a pasar por el trabajo de Pedro. Y así, pues lo veo, aunque sea 5 minutillos. Porque prácticamente, qué susto, las obras. El cole de los nenes está prácticamente al lado del trabajo de Pedro, está a 1 minuto y medio. Así que voy a pasarme por ahí y le doy una sorpresa. Y nada, eso. Quería ponerme a editar el vídeo porque ya la casa la tenía recogida. Y digo, bueno, me pongo ya con el ordenador a editar.
estoy por casa. Acabo de llegar. He enchufado el robot porque esta mañana lo he enchufado, pero me he dado cuenta tarde que tenía el depósito lleno y no estaba aspirando nada. Bueno, he ido a ver a Pedro, como os he dicho. Está pachuchillo, está resfriado. Así que creo que iré a recogerlo antes hoy. Me ha dicho que me pase antes a recogerlo. Nada. Ahora, eso es lo que toca. Los nenes resfriados nos lo pegan a nosotros. Aunque yo tengo la manía de que se ha resfriado por no abrigarse. Porque aquí los peques no están resfriados. Pero él muchas veces pues hace un poquillo más de calor, o sea, calor no, no hace tanto frío, ya se quita la chaqueta, se pone manga corta y luego se resfría. Se resfría. Y yo creo que es eso. Porque ayer o antes de ayer también hacía fresquito y él iba en manga corta y le dije, ¿no tienes frío? No, no tengo frío. Mira, hoy resfriado. Resfriado. Él dice que es resfriado. Yo creo que es enfriamiento. Enfriamiento de no abrigarse bien. Pero bueno. Así que nada, como tengo una horita justa antes de irme otra vez, voy a intentar editar un poco y a ver qué es lo que me da tiempo. While shepherds watch are keeping, while I see in such meanness day, where rocks and ass are feeding, good Christian fare for sinners here, the silent word is pleading. This is Christ the King, whom shepherds guard and por casa. Acabamos de llegar de recoger a los niños del cole, y mirar cómo me ha traído Julieta el segundo pantalón que iba a llevarle. Han comido hoy pasta con tomate, por lo que veo, y vamos a ver si consigo yo quitar estas manchas, porque las manchas de tomate son horrorosas para quitar. Voy a pulverizarlo con esto. Y a dejarlo que actúe un poco. A la lavadora. Este es el que utilizo yo, que es de Mercadona. Y bueno, normalito. Luego también me ha traído el de esta mañana, que estaba sucio, que también voy a meterlo a lavar. Y aprovechando que voy a poner estas dos cositas, que son así de ropa de color clarita, aprovecho y pongo una lavadora de todo lo clarito que tengo. También tengo por aquí una secadora lista. Esto es un no parar. Y bueno, ahora tengo un margen de una horita más o menos, que lo que suelo hacer es pues terminar cosas por la casa que me hayan faltado, que no me hayan dado tiempo a hacer por la mañana, preparar la ropa del día siguiente y poquito más, y darle la merienda a los niños antes de irnos a las extraescolares que nos toque ese día. Hoy tenemos ballet con Paula e iniciación a la lectura, o sea, lectura con Eric. Quiero salir antes porque quiero que Paula pase por la biblioteca a coger algún libro. Ay, me quedo sin voz. Lo que iba diciendo, que quiero salir antes de casa
para poder pasar por la biblioteca y así que Paula aproveche y coja algún libro de lectura para leer estos días y eso. Venga, Serena, que vamos a merendar, ¿vale? Mira. Espera, mira. Mira, ¿quién es? ¿No quieres? Es un batido de chocolate. Mira, ¿cuál es? ¡La Elsa! ¿Cómo se dice? ¡Elsa! ¡Elsa! ¿Tú no quieres? Madre mía. Plátano. Venga, más plátanos por aquí. Cógelo fuerte. Muy bien. Paula. Muy bien. A ver cómo calienta Paula. Madre mía. Ya, que mareas, hombre. ¡Qué elasticidad, Paula! Madre mía. Flexibilidad. ¡Qué elasticidad! ¡Uy, Julieta, que has tocado! Julieta aquí. Reivindicativa, que ella también quiere salir. El papi de fondo con vídeos de política. Te vas a comer sopa, pero chica, no te metas todo eso en la boca. Oye, oye. No, que te puedes hacer daño, eso es para jugar. Ya está, ya tenemos pelea por el juguete. A ver, lo tenía Serena, ¿vale? Ya está. Mami, ya puedo aprender a hacer el pino puente. Porque ya está hacer el pino y el puente. Pero el puente tengo que practicar un poco más, porque cuando caigo a veces me... ¿Te puedes hacer daño? Cuidado. Por eso me hago la cama. No veo. Por aquí mis chicas ya bañadas. ¿Qué chichón llevas en la frente? Vamos, Serenita, a la cama. Vamos. No, la Rapunzel no, sí, se va a dormir. La Rapunzel se tiene que ir a dormir ya. Es la hora de dormir, son las 9. ¿Y cómo? Es del Eric, de lo de lectura. Ah, pero que hoy ya Eric terminaba el taller de lectura, o sea, el extraescolar. Esto no sirve para... Mi amor, es un diploma de niño. ¿Dónde su taller de lectura? Ha sido cortito, pero bueno. Se ve que va por trimestres. Pues no sé, ¿quién ha enchufado la tele cuando hemos venido? Creo que ha sido Paula. ¿Dónde está el mando? ¿Qué? Creo que está en el sofá. No puedo, Eric. Voy a ponerlo. Yo creo que está en el sofá. Ay, no, está la impresora, creo. Vale, ya, Eric, a ver. No puedo. Vale, ya está. Venga, Serenita. Muy bien, Serenita, la cama. Ya voy, Eli. Pero yo no pinto. Pues sácala. Venga, vamos. Vamos, vamos. No, arriba no. Arriba está la Paula y tú te caes porque eres chiquita. Mira, mira. Mamá te ha puesto esto, mira. Mira. No, arriba tú no duermes, bombón. No, tú duermes aquí. ¿Cogemos a la Rapunzel? Coge a la Rapunzel. Está allí, cógela. Para dormir contigo.
Serena. Hay que ir a dormir. No, subir arriba. Pero arriba no puedes subir porque tú eres pequeña. Mira qué cara de pena. A mí no me movió los hoteles. ¿El qué? Tengo mucho miedo. Ay, pero yo hizo cara de bombón. Uy, uy, qué cara de víctima. Uy. No, arriba no. Tú duermes abajo. No. Sí. No te duermes. ¿Cogemos a Rapunzel para dormir? ¿Y a un bebé? ¿No quieres coger un bebé para dormir? ¿Qué buscas ahí? Eri por ahí de fondo. Hoy no quiere dormir nadie. Hay que dormir, chicos, que mañana hay mañana es jueves todavía, ¿eh? Pero mañana hay tole. Claro. Y después de mañana hay tole. Viernes, sí. Te toca Garete. Después de mañana, el viernes. Después de mañana es viernes. Venga, vamos, a dormir, chicos, venga. Y Paula aquí está leyendo el libro nuevo que hemos cogido en la biblioteca. De Unicornia. Mami, unos cupcakes increíbles. Cupcakes. Cupcakes increíbles. Es de que hace un concurso y está haciendo... porque en realidad en la ciudad de Unicornia no, normal no es nada. Y entonces está haciendo un cupcake para el concurso. Y entonces lo está haciendo. Pero le está saliendo un poco mal porque como los ingredientes se mueven y todo cuando no quieren mezclarse, pues mira lo que le ha pasado. Le ha salido espuma de repente. ¡Madre mía, qué desastre! Se le ha ido la mantequilla. Serena. Abajo, venga. No. Mami. ¿Se lo digo al papá? Mami. Que mañana hay todo resumido. Mañana hay todo resumido. Vale. Venga. La Rapunzel. Que es de Julieta, pero Julieta te la deja, ¿vale? No. Buenas noches. Vete, no, Julieta. Vete, sí, es de Julieta, pero no. Julieta te lo deja. No. ¿Tú vas a pedir a Bayana para Santa Claus? ¿O para Papá Noel, mejor dicho? Todo papá, papá. ¿Vas a pedir a Bayana? No, papá. A Bayana, ¿no? No, quiero papá. Vale, vale. Ya falta poquito. Todo papá, papá, no. ¿La Bayana? Uy. Venga, a dormir. Víctima, que eres una víctima dramática. ¡Sinvergüenza! ¡Que eres una sinvergüenza! ¡Eres una sinvergüenzona! Venga a dormir, chicas. Bueno, por aquí ya todo más tranquilo. Tengo de fondo la serie de Outlander, que ya la he visto no sé cuántas veces, pero es una serie que me flipa, me encanta, y cada dos por tres me la estoy volviendo a ver. ¿Qué iba a hacer? Sí. Eso, niños ya durmiendo, Pedro y yo ya hemos cenado también. Que bueno, nos hemos pegado una pancha a cenar. He hecho pollo al horno con verduritas, patatas. He hecho también el cuscús de maíz, que es la primera vez que lo probaba yo hoy. Es cuscús sin gluten. Y está bastante rico, la verdad. Nos ha gustado. Luego también nos hemos comido de postre dátiles. Bueno. Voy a buscar Por cierto,
que Eric ha traído estos dibujos del taller de lectura. Mirad qué chulo. Y nada. Eso, lo que iba a enseñaros. Que me había pedí por la web de Primor la cremita esta, que es la Spa Clar Duo de la Roche-Posay, que no me puede faltar nunca. Es una crema que tengo que tener siempre sí o sí, porque para los granitos es la única. Mirad, o sea, mirad cómo tengo la frente, esta zona de aquí y la zona de la barbilla también, es la única que yo noto que a mí me quita todos los granitos, me deja la piel completamente lisa. Así que esta a mí no me puede faltar nunca. Y ya como no me quedaba, pues he tenido que reponer. Así que nada, voy a desmaquillarme y nos vamos a acostar. Creo yo no vamos a tardar mucho, porque estamos... ¡Chao! What child is this who...